Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo dibujar a Sonic. Sí, Sonic. ¿Por qué Sonic? Porque es el personaje más fácil que puedo dibujar con una mano, ya que la otra está sosteniendo la cámara. Qué obvio, ¿no? Bien, los materiales que van a necesitar van a ser lápices. Y ya, de preferencia 2HB. Muy bien, y un cuaderno. ¿Dónde está el cuaderno? Ah, acá está. Muy bien, vamos a abrirlo. Ya que tengamos la hoja, vamos a iniciar con un círculo. La base. Otro círculo para el torso. La nariz. La boca. Los ojos. Las pupilas. Y como se podrán haber dado cuenta, efectivamente, toda la culpa del borrador. El borrador, te odio. ¿Por qué? Pues ya saben lo que le pasa a cualquier persona que quiere dibujar a gusto, que le está saliendo bien chido el dibujo y se rompe la hoja. ¡Ah! Bien, como sea, vamos a hacer las pupilas parecidas a estas. Ahora las orejas, porque sí. Parecidas a estas. Esperen, solo quiero... Aguarden, ¿quieres que quiero escuchar esta parte? Es una de mis canciones favoritas. Esperen, déjala pongo. Sí, escucharon bien. Es el tema de Super Mario Brothers. Pero el remix está bien chingón. Muy bien, llegamos con la siguiente oreja. Quedando más o menos así. Bueno, pues ya está teniendo forma, más o menos. Ahora el cabello. Parecido a este. Ok, ya lo corregí un poquito más porque me había quedado bastante feo. Perdón por si ya iban a la mitad del dibujo y lo arruiné yo por mi culpa. Perdón. No me gusta cómo había quedado al principio. Bueno, ahora vamos a hacer las manos. Bien, ya tenemos la cabeza y el torso y las manos. Vamos a proceder con las piernas. Acá ya tenemos las piernas súper delgadas que tiene. Patas de espagueti. Bien, ahora solo faltan los zapatos, como podrán haberse dado cuenta. Que okay, está bastante patón, como podrán haberse dado cuenta. Pero no es porque esté patón, sino porque está la cámara en esta forma. Si lo ponemos en ese ángulo, ya está mejor. Como se podrán haber dado cuenta. Ahora solo falta remarcarlo y ponerle más detalle. Y bueno, les tiene que quedar más o menos así. No quedó muy bien que digamos, pero es lo mejor que pude hacer. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y pues ya saben, suscríbanse, denle like, compartan. Comenten que es lo que más me gusta, porque siempre me la paso leyendo comentarios, ya que no tengo nada mejor que hacer. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Chao, chao.